Y parafraseando a Napoleón Bonaparte, la inmortalidad es esa capacidad con que algunos hombres sobreviven en la memoria de sus semejantes con el paso del tiempo. Y para lograr eso, no se puede ser un hombre ordinario. Este es el caso del general y estadista argentino Juan Domingo Perón, quien dejó un legado que sigue vigente y trasciende el ámbito de su país como su pensamiento antioligárquico y visión de unión latinoamericana. En el contexto de su natalicio número 123, recordamos parte del pensamiento del general de los trabajadores. O luchamos y vencemos para consolidar las conquistas alcanzadas, o la oligarquía la va a destrozar. La palabra ahora es la lucha, y la lucha se la vamos a hacer en todas partes y en todo lugar. Yo he dicho infinitas veces que estábamos en contra de toda política internacional imperialista. Eso es lo que quiere el pueblo argentino para todos los pueblos de la tierra. ¿Sí o no? Trabajamos primero para la República Argentina, después para el continente americano y luego para los otros pueblos de la tierra. Y lo he dicho porque eso es lo que quiere el pueblo. ¿Sí o no? Yo he declarado también que no somos enemigos de ningún pueblo de la tierra, puesto que cada uno merece nuestro respeto y puede hacer lo que quiera dentro de su frontera. Y lo he dicho porque eso es lo que el pueblo quiere. ¿Sí o no? El mundo entero ha sido testigo de nuestra posición internacional clara y definida. ¿Quiere o no quiere el pueblo argentino que seamos amigos con todos los pueblos de la humanidad? ¿Quiere o no quiere el pueblo argentino que ayudemos a que se realice la unión de todos los pueblos americanos? ¡Viva la unión de todos los pueblos americanos!